Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Pablo Sánchez Hernández y quiero hablar sobre un tema que me ha parecido súper importante en el cual han expresado diferentes autores, ¿no? Hablamos más que nada de esta parte del desarrollo de la interacción mediática, de cómo se dan diferentes interacciones de cara a cara entre diferentes seres humanos y cómo nace todo un desarrollo de cultura, de comunicación y más que nada de un desarrollo social. Uno de los autores el cual pude investigar, que la verdad me ha sido muy muy bueno, fue Ana Uribe Alvarado. Más que nada hablamos también inclusive de los medios de comunicación en la parte de la modernidad. Uno de sus textos, con el cual les comparé con la lectura que nos compartió una de las maestras de comunicación, cultura y sociedad, hablamos de todos los medios de una teoría completamente diferente. Inclusive comparamos con otro autor que se llama John Thompson, en el cual, pues bueno, habla completamente de las ciencias políticas y sociales a través de una ideología completamente diferente de género, completamente diferente de culturas, completamente diferente de sexo, completamente diferente de diferentes estatutos que marca la sociedad. Nace una interacción completa cara a cara a partir de una socialización del concepto de persona a persona. Y ahí es cuando cambia completamente el sistema. Ahora ya no solo es eso, sino también medios de comunicación e inclusive redes sociales, de aspectos sonoros como es la música, de aspecto visual. Nace completamente una comunicación que engloba diferentes estatutos y partes de una sociedad, en el cual juntas hacen un confort de lo que es la comunicación como tal. A través del tiempo y de la modernidad, la parte de la sociología en el aspecto de la comunicación ha cambiado completamente el desarrollo de cómo se llevaba la comunicación años atrás, cuando era solo de cara a cara, a cuando ahora se hace en diferentes estructuras de sociología y diferentes estructuras de socialización completamente con una sociedad.